Muy buenas tardes, colegas, y muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión, en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional que se realiza para enfrentar el COVID-19. Saludamos a quien nos acompaña en esta tarde, al presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada, a la ministra de Educación Pública, la señora Giselle Cruz, quien se va a referir sobre el programa Aprendo en Casa, y al jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Sigifredo Pérez, quien detallará la actualización de cambios de alertas. Debido a una demora en los datos del reporte epidemiológico, estamos dando inicio con esta conferencia. Les recordamos que el reporte epidemiológico está disponible en el sitio presidencia.gob.cr/alertas. Ahí ustedes pueden consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas de los distintos cantones. Vamos a iniciar con el mensaje del presidente de la República, el señor Carlos Alvarado. Buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión, a los estimados periodistas que están en el auditorio de presidencia, a la ministra de Educación, doña Giselle, y a don Sigifredo, de la Comisión de Emergencias. Dos mensajes centrales. El primero es que durante el mes de octubre, que está pronto a iniciar, seguiremos con las medidas que hemos operado por la mayor parte del mes de septiembre. Es decir, seguiremos operando bajo la modalidad de Costa Rica trabaja y se cuida, en un modelo de corresponsabilidad o de responsabilidad compartida. Mantendremos ese modelo en la operación del mes de octubre. Y esto es muy importante porque reafirma la necesidad de que sigamos las medidas, que sigamos con las medidas. En los últimos días hemos visto un tenue comportamiento a la mejora que ustedes han visto, pero esto para nada, y lo subrayo, para nada significa que hay que bajar la guardia, para nada. Tenemos que seguir con las medidas de cuidado y de protección en todas las partes del país, en todos los rincones y en todas las actividades. Esto es lo que garantizará que el país esté bien. Durante el mes de octubre, y como detallará don Sigifredo, en la actualización de las alertas, debemos profundizar el cuidado en todas las actividades, el uso de la mascarilla, el distanciamiento, el trabajar, pero tener todos los cuidados en materia de limpiar superficies, en mantener distancia, etcétera, todo lo que ya conocemos. Como un segundo punto importante,
está esta iniciativa desde el Ministerio de Educación en conjunto con la empresa privada que detallará la ministra para a través de la televisión hacer llegar contenidos educativos. Y esto como una forma de llevar la educación allá donde por alguna dificultad no estamos logrando. Es una forma de generar inclusión educativa. Muy importante en este mismo sentido, hemos puesto al conocimiento de la Asamblea Legislativa el proyecto de alfabetización digital para en el corto plazo llevar equipos a todos los estudiantes y conectividad a todos los estudiantes del país. Y el ruego es la aprobación de este proyecto que permitirá cerrar definitivamente la brecha digital y lograr que nuestra niñez y nuestra juventud pueda concluir sus procesos educativos. Esos son los dos temas que deseo compartir y que profundizarán tanto la ministra de Educación como don Sigifredo, y yo permaneceré también para responder todas las preguntas que así lo tengan a bien los estimados colegas de la prensa. Muchas gracias, señor presidente. A continuación, el jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Sigifredo Pérez, estará ofreciendo la actualización de cambio de alertas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, señora ministra de Educación, doña Giselle Cruz, a todos y a todas los presentes en el auditorio. A hoy 29 de septiembre, con base en el análisis que realiza la Sala de Análisis de Situación de nivel nacional, el resultado de este análisis nos señala que dos cantones de la provincia de Heredia bajan de alerta naranja a alerta amarilla. Estos cantones son el cantón de Barba y el cantón de San Rafael de la provincia de Heredia. Asimismo, suben de alerta amarilla a alerta naranja los siguientes cantones y distritos a partir del día de mañana 30 de septiembre. En la provincia de Alajuela, en el cantón de San Carlos, sube a alerta naranja específicamente el distrito de Quesada. Tenemos que recordar que aparte del distrito de Quesada, el distrito de Pital también se encuentra en alerta naranja. De la provincia de Heredia suben de alerta amarilla a alerta naranja los cantones de Belén y Flores. De la provincia de Punta Arenas sube de alerta amarilla a alerta naranja el cantón de Esparza. Y de la provincia de San José sube de alerta amarilla a alerta naranja el cantón de Goicoechea. Queremos aprovechar la oportunidad para poder agradecer el trabajo que han realizado los comités municipales de emergencia a lo largo y ancho del país, y lo mencionaba el señor presidente, en la aplicación del modelo de gestión compartida de Costa Rica Trabaja y Se Cuida. Hemos desarrollado todo un proceso de autoevaluación a nivel de cada una de las mesas de trabajo de los comités municipales de emergencia, lideradas por los gobiernos locales, por los y las municipalidades, por los alcaldes y las alcaldesas, perdón, por los intendentes y las intendentas municipales, que han hecho un enorme esfuerzo. Al día de hoy, 75 cantones han hecho su autoevaluación para poder determinar la línea base de trabajo y han elaborado un plan de acción que desarrollarán en periodos de 2 semanas que nos permita hacer una intervención en los territorios incorporando la participación de la comunidad, de la empresa privada, de las instituciones del Sistema Nacional presentes en los cantones para tratar de generar un impacto directo en la atención o en el marco de la atención de esta emergencia con respecto a lo que es la tasa de transmisión del virus. Tal y como lo mencionaba el señor presidente, este modelo que inició a partir del 15 de septiembre va a estar aplicándose de manera sostenida en cada uno de los 90 comités municipales de emergencia, 82 cantones y 8 intendencias municipales durante todo el mes de octubre. Y esperamos que el trabajo enorme que se está desarrollando a nivel de cada uno de los territorios tenga un impacto positivo
en todo el país en el marco de la atención de esta emergencia. Muchísimas gracias. Le recordamos que esta información ofrecida por el jefe de operaciones de la CNE, el señor Sigifredo Pérez, ya se encuentra actualizada en el sitio presidencia.go.cr/alertas. A continuación, cedemos el uso a la palabra a la ministra de Educación Pública, la señora Giselle Cruz, quien se va a estar refiriendo sobre el programa Aprendo en Casa. Muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes, don Sigifredo Pérez. El proyecto Aprendo en Casa es parte de la estrategia que hemos venido desarrollando educación a distancia. Empezamos el 6 de octubre, son 638 programas donde venimos a reforzar los contenidos que están distribuidos en nuestros programas de estudio y que han sido priorizados en el marco de esta pandemia. Es una alianza público-privada del Ministerio de Educación Pública, el Grupo Garnier y el Grupo Repretel, donde han trabajado los docentes, 30 docentes de nosotros, en la parte de la producción y elaboración de estos programas de estudio. Se transmitirán el 5 de octubre en el Canal 4 y el Canal 11 con un 95% de cobertura. La transmisión será de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Se impartirán lecciones de 30 minutos desde el nivel inicial, el primer grado, hasta el nivel último nivel de la secundaria, en asignaturas como español, matemática, estudios sociales, ciencias y además inglés. Es importante, tenemos una programación que estará distribuida de acuerdo al nivel que de los niños, niñas y jóvenes, y también las asignaturas distribuidas en los diferentes días de la semana. Esto estará toda esta información en el sitio web del Ministerio, y es importante destacar que ha sido un trabajo en colaboración como alianza público-privada, donde el Ministerio de Educación Pública ha puesto sus docentes para que den las lecciones en estos programas de televisión. También contarán los padres de familia con una guía que los orientará con respecto al enfoque y el contenido del programa. Esta guía para padres de familia está en el sitio web del Ministerio y también será distribuida por correo masivo en el Ministerio de Educación Pública. Los programas cuentan también, por supuesto, con la interpretación en lesco, y ahí queremos dar un agradecimiento a CONAPDIS, que nos ha apoyado en todo este proceso de la interpretación en lesco, y también otros colaboradores como la Librería Universal y UNICEF. A continuación, vamos a iniciar con el periodo de consultas. Iniciamos con el colega Tomás Huertas del Observador. Tomás, si nos disculpan, nos están indicando que ya está listo el reporte epidemiológico que estaría ofrecido. Ok, parece que tenemos un inconveniente, entonces sí vamos a iniciar con el periodo de consultas. Disculpe, Tomás. Gracias, no hay problema. Buenas tardes a todos. Don Carlos, quería preguntarle específicamente a usted, después del fracaso de las políticas que ustedes quisieron presentar ante el FMI o de esas negociaciones, ¿para cuándo van a presentar un nuevo plan, tomando en cuenta los plazos que ustedes mismos han anunciado? Y dentro de este plan, que hay que hacerle algunas correcciones, ¿qué impuestos de los que ustedes impulsaron mantienen sin ningún cambio o mantener sin ningún cambio? Y en el área del gasto, que fue una de las áreas que más les criticaron, ¿dónde ve el gobierno que hay posibilidad de hacer un recorte verdaderamente significativo? Muchas gracias, Tomás, por la consulta. Yo no lo calificaría como de fracaso, al contrario, es hacer un planteamiento realista de lo que necesita el país para salir de esta situación. Yo, desde meses atrás, sabiendo la necesidad de medidas, vine diciéndole al país, ustedes me escucharon, que venían tiempos muy difíciles, muy duros, de los más duros de los últimos 200 años. Ciertamente, una cosa es decirlo y otra cosa es cuando ya nos toca plantear concretamente esas medidas. Tanto así que previo a eso, yo le pedí, primero lo hice personalmente, luego le pedí a todo mi gabinete su reducción salarial, porque desde ese tiempo sabíamos que íbamos a enfrentar cosas que requerían sacrificios, como lo estamos asumiendo en eso, pero sabemos que Costa Rica lo debe hacer. Entonces hemos planteado una propuesta que está allí en la mesa. La propuesta no ha sido retirada. Y también fuimos claros en que hay margen
para mejorar margen, para modificar con los actores políticos pertinentes, llámese el Congreso, la Asamblea Legislativa en primera instancia, porque es una aprobación que tiene que pasar no solo por la negociación del Ejecutivo con el Fondo, sino con los diputados. Y también fuimos claros en decir que algún elemento, si fuera modificado o sustraído, o debía ser sujeto también a complementarse, porque esto propuesta parte de que cumplamos una serie de metas económicas. No es simplemente que dicen, que alguien puede decir, bueno, no, esto quítelo y bueno, ¿y cómo lo resolvemos? Ah, yo de eso no me encargo. Hay una necesidad de proponer para complementar algo que se haya modificado. Y el Gobierno de la República en eso estamos en la disposición, como lo hemos hecho con los acercamientos, sobre todo con el Congreso, para dialogar, para mejorar, pero para avanzar. Cosas que son claves, y lo hemos planteado. Uno, es necesario el acuerdo con el Fondo. Cualquier persona que diga que no es necesario el acuerdo, no compartimos en absoluto esa opinión, porque no tener un acuerdo con el Fondo es condenarnos a que el ajuste lo haga la economía sola y eventualmente una potencial crisis que hoy podemos evitar. Dos, que el ajuste lo podemos hacer sin el fondo, pero ciertamente eso nos limitaría la confianza con actores externos para tener otro tipo de facilidades, como los créditos que ya hemos tenido con otros organismos como el BID y el Banco Mundial, o con una eventual emisión de eurobonos que no sería para este gobierno, mayoritariamente sería para el próximo. Entonces la ruta es la ruta del fondo, es un punto. Un segundo punto, las personas que dicen no más impuestos, sin más, recorte gasto y no más impuestos. Como lo ha dejado claro la gente técnica, estudiosa, no hay una ruta en el tiempo que nos permita evadir una crisis sin ingresos nuevos. Y eso es así de doloroso, pero es la realidad. Decir no más impuestos, sin más, es lo más irresponsable que hay para con Costa Rica. Es muy popular, pero es absolutamente irresponsable, porque no lleva verdad. Necesitamos ingresos para subsanar este contexto. Esa es una segunda cosa que ha quedado en evidencia también de plantear la propuesta. Un tercer elemento que creo que es importante abordar, la materia del gasto. Y entiendo, como presidente, la necesidad de la ciudadanía de ver los esfuerzos en materia del gasto. Y es un mensaje que he recibido, que lo entiendo, y que hay esfuerzos que hemos hecho, que estamos haciendo y que tendremos que incrementar, pero quiero poner algunos como evidencia. Hoy se discute en el plenario el proyecto para quitar las anualidades del sector público en los próximos 2 años, que es un incentivo, y el gobierno lo apoya absolutamente, y eso nos dará un respiro. El empleo público, proyecto de ley que está ahí, tiene que ser dictaminado prontamente, y hemos hecho esfuerzos ingentes, pero esa es una necesidad y será uno de los componentes de eficiencia y reducción del gasto más relevantes, y el gobierno lo ha puesto ahí, está allí. Otro de los temas fundamentales, la gente dice, primero combatan la evasión, el proyecto de Hacienda Digital, que es la digitalización y la interoperatividad de los sistemas de Hacienda, que vale decirlo, son arcaicos, está también presto a ser votado. Esas ya son herramientas que nos servirán en el marco de la negociación. El gobierno lo ha propuesto. Se habla también de la evasión en materia de exenciones. Pues bien, es que Costa Rica tiene las exenciones de manera legal. Hay una serie de exenciones legalizadas que generan que grupos tengan ciertos beneficios entre otros. Por eso en la propuesta hemos planteado la eliminación de las exenciones como forma de reducir o de hacer un esfuerzo más grande en el gasto.
Rodrigo Cubero, Elian Villegas, Pilar Garrido han enfatizado también la importancia de la regla fiscal. Este gobierno tenía margen, siguiendo la regla fiscal, de presentar un presupuesto para el 2021 de un crecimiento del 4%. Y presentamos un presupuesto para el próximo año que crece 0.4%, sabiendo en la situación que estamos. Y este año, ya ustedes lo conocen, hemos recortado más de 380 mil millones de colones presupuestarios. Pero bueno, hay que profundizar más esas propuestas, hay que discutirlas más. El ánimo del gobierno de la República está en esa construcción positiva, propositiva, que es el proceso inmediato que seguimos y que debemos llegar. Pero también hay que ser claros. Si vamos a decir que necesitamos ir por el lado del gasto, tenemos que ser muy específicos de dónde en el gasto. Pongo un ejemplo. Se habla de la parte de las instituciones o los empleados públicos. Para bajar un punto del PIB de gasto, hipotéticamente, y voy a decir este ejemplo, no lo estamos proponiendo, se requeriría prescindir de 20 mil empleados públicos. Un punto del PIB, 20 mil empleados públicos. Eso es una tercera parte de los educadores del MEP. O eso es más que toda la policía junta. Entonces, si vamos a proponer en materia de recortes, tenemos que ser muy específicos. El gobierno también ha propuesto la fusión y eliminación de los órganos desconcentrados, la cual también está sobre la mesa y nos permitirá esos ahorros. Creo que lo que necesitamos es conversar más, profundizar más, pero en el marco de una responsabilidad y una realidad que nos dice, uno, no es viable salir adelante sin ese acuerdo con el Fondo Monetario, y dos, siendo realistas, y por doloroso que es, pero mi responsabilidad es hablar con la verdad, necesitamos ingresos. Un componente tendrá que venir de una parte de impuestos, y como hemos dicho, lo que hemos planteado, y lo sostengo porque es tal cual, no afecta a la gente pobre del país. Muchas gracias, señor presidente. Nos informan que ahora sí contamos con el video del reporte epidemiológico ofrecido por la directora general de salud, la señora Priscila Herrera. Al 29 de septiembre, el país registra un total de 890 casos nuevos por COVID-19, de los cuales 218 son por nexo epidemiológico y 672 son por laboratorio, para un total de 74.604 casos confirmados. Se contabilizan 30.703 personas recuperadas. 606 personas se encuentran hospitalizadas, 230 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de los 1 a los 91 años. Para hoy se contabilizan 19 lamentables fallecimientos, 14 hombres y 5 mujeres, con un rango de edad de los 28 a los 98 años. En total se contabilizan 880 decesos relacionados con COVID-19, de estos 341 son mujeres y 539 son hombres. Por edad tenemos 283 adultos y 597 adultos mayores. Continuamos con el periodo de consultas con el colega Tomás. Gracias. Don Carlos, y en la misma línea del FMI, quería consultarle, dado que el fondo es el que va a tener la última palabra para la hora de las negociaciones y tomar la decisión final, ¿lo que ustedes ya presentaron lo validaron en algún momento con algún funcionario del fondo para ver por dónde iba esa línea, si es correcto o no, o se están desgastando políticamente desde ya sin saber si al fin y al cabo nos van a aceptar la propuesta de la que ustedes hablan? Bueno, cosas importantes. La última palabra en esto, por un lado, la tiene el Ejecutivo a la hora de cerrar el acuerdo. O sea, nosotros somos los que definiremos si el acuerdo es aceptable o no, pero hemos visto en las discusiones previas, aún sin iniciar la negociación formal, pero en el diálogo previo, de que es muy posible llegar a ese acuerdo. Hay que recordar,
hay más de 80 países hoy que recurren al Fondo Monetario en el contexto de la pandemia. Y no es un contexto del Fondo Monetario que se conoció décadas atrás. Por eso se contemplan otras cosas como la inclusión, la sostenibilidad, otras dimensiones. Pero a la larga también, la última palabra la tendrán las diputadas y los diputados en su alegación legislativa como representantes populares del pueblo de Costa Rica. Entonces, ahí será en esos dos momentos cuando se definirá los términos de la negociación. Creo que este proceso más bien es, por duro, es el deseable y es el correcto. Pensemos el escenario inverso. Pensemos el escenario que el Poder Ejecutivo va sin hacer pública una propuesta, ni al país ni a las fracciones, a negociar con el fondo y trae de vuelta un acuerdo que negoció. Ahí sería mucho mayor, ahí no, ni mucho mayor, sería insostenible, porque habría, se apelaría a que hubo secreto, a que se asumieron compromisos que no eran viables, y eso no es lo que queremos, esto queremos que funcione. Por eso hicimos un proceso de foros, escuchamos muchas propuestas, incorporamos muchas, hicimos nuestra propuesta pública y la cotejamos en algunos puntos, sí, con expertos del fondo, con otros expertos nacionales, y ahora está bajo un proceso de escrutinio y de diálogo con las fuerzas políticas. Porque creo yo que esa es la mejor ruta para llegar a lo del fondo con algo que ya la ciudadanía conozca en su extensión y en sus compromisos y depurado bajo ese tamiz. ¿Qué grupos les plantearon los impuestos que ustedes ahora están impulsando, don Carlos? Tendría que ver el específico de eso, pero varios grupos, por ejemplo, plantearon los tractos de renta. El aumentar los tractos de renta fue algo planteado. En el tema de bienes inmuebles hay una recomendación expresa de la OCDE en esa materia, que sé que es una de las polémicas, pero también por eso está sujeta a la discusión. En el tema de las transacciones, que es muy interesante, hay varios países de América Latina que cuentan con esa modalidad. Colombia cuenta con esa modalidad, Bolivia, Perú, Argentina, si no me equivoco. Que también aprovecho para dimensionar ese impacto, porque se ha dado mucho que hablar. Estamos hablando que por cada 100.000 colones, estamos hablando de un monto de, si no me equivoco, 3.000 colones. O sea que no estamos de 300 colones, perdón, de 300 colones. E incluso para la gente más de menores ingresos, como hay otra propuesta que es la devolución del IVA, para el 20% de la población más pobre, es decir, para 1 millón de personas, el saldo es positivo. Se les devuelve más por el IVA de lo que pierden por la transacción. Para el otro segundo millón, para el del 20 al 40% de menos ingresos, el saldo es neto, prácticamente neto. Es decir, no hay un impacto. Si hoy nosotros cualquiera hace una transferencia de un banco a otro, por ejemplo, algunos bancos nos pueden cobrar de 5 a 10 dólares por esa transferencia. No son 300 colones, son de 5 a 10 dólares. O muchos bancos cobran un fee de más si uno va a un cajero personal a sacar dinero en efectivo, y cobran por eso. Creo que estamos hablando de una suma que es relativamente pequeña comparado con el monto. Obviamente, si no estamos hablando de 100.000 colones, si estamos hablando de 100 millones de colones, es un monto superior. Pero quien tiene la capacidad para hacer una transferencia de 100 millones de colones, pues le estamos pidiendo allí, por esa capacidad económica, que apoye en esta circunstancia premiante. Pero decir otra cosa que tal vez no hemos enfatizado. A ver, una parte del impuesto de las transferencias va a reducir las cargas sociales. ¿Para qué? Para hacer el empleo más barato. Voy a poner un ejemplo. Hoy, y en números redondos, pero hoy, si un empleador tiene un empleado por el cual paga cargas sociales de 100.000 colones, haciéndolo redondo, bajarle el 5% de esas cargas sociales, o lo que buscamos es bajar esos 100.000 colones a unos 80.000 colones.
¿Para qué? Para reducir el costo de la contratación. Eso no es que va a afectar ni a la caja, no va a afectar a la caja. Ese monto es el que va direccionado a FODESAF. ¿Pero significa que FODESAF no va a recibir esa plata? No, sí la va a recibir. La va a recibir a través del impuesto. Entonces aquí hay tres beneficios. Es más barata la contratación. ¿Para qué? Para generar empleo en un momento que necesitamos empleo. No afectamos la caja. Apoyamos al Fisco Nacional y sostenemos los programas sociales. ¿Por qué? Porque si se nos cae la base de empleo, menos ingreso hay para FODESAF, empleo formal. Entre más empleo tengamos, sostenemos mejor la caja y nosotros garantizamos el empleo vía FODESAF. Eso es algo que está en esa parte de la propuesta. Creo que eso es algo atractivo que tiene también para la generación de empleo. Yo entiendo que el énfasis ha estado en cosas que son de la parte tributaria. Aquí hay un beneficio directo para la pequeña y mediana empresa, para la empresa grande y para las personas en desempleo. ¿Por qué? Porque estaríamos generando un incentivo, en este caso, creo, supera los 2 años, para contratar. Y eso Costa Rica lo está necesitando. Eso no solamente sería algo que va al fisco, pero va a incentivar la contratación. Y eso buscamos que sea como una medida también en el marco del fondo, pero como una medida de reactivación. Continuamos con el colega Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Buenas tardes, señor presidente, señora ministra, don Sigifredo. De acuerdo a lo que usted dice, señor mandatario, no habrá posibilidad de que el gobierno retire dentro de este posible acuerdo con el Fondo Monetario la parte de los impuestos, que es prácticamente un 75%, a pesar de la protesta incluso que se viene mañana en las calles, de lo cual me interesa también una manifestación suya al respecto. ¿Cuán viable ve usted llegar a ese acuerdo con el Fondo Monetario mientras muchos críticos advierten de que con las condiciones que lanzó el gobierno no le ven viabilidad final a este posible acuerdo con el organismo multinacional financiero? ¿Y cuán viable ve usted el apoyo político local interno en medio de la crítica y la indignación pública que se manifiesta en diferentes estamentos a anunciar más impuestos y que usted ratifica que no hay margen? ¿Cuán factible por parte del gobierno acceder en esta materia, a llegar a negociar, a llegar a conciliar, a llegar a consensuar para un posible acuerdo? Empiezo por eso último, es muy factible. Ese es el proceso en que estamos de escucha y conversaciones, principalmente con el Congreso y con los actores políticos. Entonces, eso lo veo muy factible. Otra afirmación que es muy importante. A ver, al año 4, porque hay que ver que hay medidas temporales en lo propuesto y hay medidas permanentes. Al año 4 de lo que proponemos, contando las medidas temporales y las permanentes, tanto por la suma, tanto por ingresos como por gastos total, de lo que planteamos son 19.5 puntos del PIB aproximadamente. En unas medidas de gasto que se recorta, en otras medidas de ingreso que se tiene. Para tener el año 4 aproximadamente 19.5 del PIB como ajuste, porque es necesario por la situación que se vive. Al año 4. Al año 4, de esos 19.5, aproximadamente 10.5 vienen de medidas de gasto o vinculadas al sector público, y el otro 9 viene de la parte de ingresos. Es decir, al año 4 hay un balance entre ambos tipos de medidas. Mucho, ¿por qué? Porque ahí también una de las cosas que más pesa y deberá pesar en el próximo gobierno, porque estamos hablando que si es a 4 años nosotros comprometeremos el presupuesto del 21 y el presupuesto del 22, corresponderá a la próxima administración seguir esa línea. Pero si se hace la aplicación de la regla fiscal, el balance
es 50-50 entre un tipo de medida y otro tipo de medida. Además, hay que considerar que algunas son temporales. Es decir, ¿qué es temporal? Las medidas en renta. ¿Qué es temporal? Las medidas en materia de transferencias. ¿Qué queda como permanente? Después de la aplicación, la renta global, que es un impuesto progresivo que impulsamos en la reforma fiscal. A ver, ¿y por qué yo sí veo viabilidad en esta materia? Pues porque tiene que haberla. Y yo como presidente estoy comprometido que este país no afronte una crisis. Si no abordamos esto, si no le entramos de lleno, vamos a sufrir más. Yo sé, es una medicina amarga, pero medicina al fin y al cabo. No abordarlo nos mete en un escenario muy complicado y doloroso. Y por más de que sea muy doloroso, muy impopular, es mi deber hacerlo. ¿Por qué? Porque yo podría patear la bola y buscar fuentes de oxígeno temporal para llegar al final de mi mandato sin crisis. Pero le heredaría a quien venga un problemón y al país un problemón. Y sería muy irresponsable. Usted yo dijo, prefiero asumir esto de lleno porque yo no quiero ver a Costa Rica sufrir, por más de que sea una medida dura. Y estamos, sí, en la amplitud para modular, para cambiar o para perfeccionar, pero ciertamente estamos hablando de sí, de recorte de gastos, de ingresos que son necesarios y de reformas de ese tipo. Usted dijo que ve algunas señales positivas en el Fondo Monetario en cuanto a ir hacia ese acuerdo. Dentro de esas señales positivas, ¿usted cree que pueda manejarse el que el gobierno ceda lo más posible en materia de impuestos, que es lo que tiene más afectado e impactado a la ciudadanía? Y una consulta muy particular. ¿Usted mantiene la gira de mañana para Punta Arenas con motivo de Mora y Cañas? La segunda pregunta es sí, estaremos en Punta Arenas cumpliendo con el mandato constitucional del Consejo de Gobierno para honrar la memoria de Juanito Mora y del general Cañas. Estaremos allá en Punta Arenas el día de mañana, celebrando Consejo de Gobierno. A ver, yo... No es la primera vez que en estos últimos 2 años y tanto, incluso desde antes, nos enfrentamos a escenarios muy difíciles. Pero no va a ser la primera, tampoco será la primera vez que salgamos adelante. Y eso aplica para todo Costa Rica. Tenemos que dimensionar que mientras hablamos de eso, lo hablamos con mascarilla porque tenemos una pandemia y estamos buscando cómo dar educación a distancia a 500,000 de muchachos y muchachas. Es una situación extraordinaria que requiere ese tipo de medidas extraordinarias. Si Costa Rica hubiese sido responsable desde hace 20 años en esta materia, tendríamos hoy margen para hacer inversiones, para proteger a nuestra ciudadanía. Pero ese margen nos lo comimos antes. Por eso hoy toca adoptar estas decisiones. Continuamos con el colega Sebastián Rodríguez de AmeliaRueda.com. Buenas tardes. Buenas tardes. Para el señor presidente, queríamos consultarle, igual en el marco de esta negociación con el FMI, si además de FANAL y del VIX, a que ustedes ya han puesto sobre la mesa, ¿consideran algún otro activo del Estado que estarían tal vez dispuestos a poner en venta o en concesión de alguna forma en el marco de esta negociación? Y bueno, ¿cuáles serían? ¿Cuál serían, no sé, las opciones que se manejan, los escenarios, etcétera? Lo que hemos... Tenía otra consulta también sobre el impuesto a las transferencias, bueno, que usted ya lo mencionó hace un rato. Queríamos consultarle si este impuesto, hasta qué punto es negociable, si se está, no sé, si se estaría dispuesto a que la contribución sea menor, ¿O de qué forma estarían dispuestos a ceder ustedes en una negociación con los diputados? Y finalmente también queríamos preguntarle sobre el Consejo de Gobierno de mañana, sobre su medio de transporte, dadas las manifestaciones que ya se han anunciado,
si se realizaría por vía aérea o de qué forma. Bueno, sobre mañana, como le digo, participaremos en eso. La última información que tengo es que, de hecho, y lo adelanto porque ya no va a ser tan así, pero estamos listos para dar inicio a la ampliación de la Angostura, de la ruta de la Angostura, que es una muy buena noticia para Punta Arenas, que es pues la entrada de todo lo que es la parte de Punta Arenas, de su zona turística. Además, ya esa ruta está lista para iniciar sus obras, que es una muy buena noticia, ampliación de carriles y demás. Lo queríamos hacer mañana, pero no lo vamos a poder hacer casualmente por los bloqueos, porque entonces no hay garantía de poder tener la maquinaria y empezar eso. Entonces es muy probable que el desplazamiento tenga que ser por aire. Pero bueno, lo que importa para mí es poder compartir el Consejo de Gobierno, la celebración, cumplir con la parte de ley y la memoria de nuestros héroes, y también compartir con el Consejo Municipal y con las y los puntarenenses y rendir cuentas de lo que hemos hecho. Pero por un tema de movilidad, creo que esa será la forma en el desplazarse. Muy probablemente, sí. Y en relación a transacciones, a ver, ciertamente es una parte esencial de la propuesta y es una de las rutas. A ver, cuando hicimos los análisis, y por eso yo planteé desde antes que el IVA no lo vamos a tocar, es porque balanceándolo, el IVA tiene un impacto muy grande sobre los sectores más populares y sobre el consumo, muy fuerte. Y si bien recauda, tiene una recaudación importante, tiene un impacto que ya conocimos y lo empezamos a implementar en julio del año pasado y nos ha ayudado como país a salir adelante, amplió a sectores que no contribuían, como algún sector profesional, pero sabemos que es un golpe duro. La ventaja que tienen las transacciones es que para la gente de menor ingreso es un golpe neto, o sea, no hay golpe, porque con la devolución del IVA de la canasta básica no hay un impacto económico. Entonces ahí protegemos a la gente más humilde, incluso a la gente que está desempleada, la gente que se va a beneficiar de ese mismo impuesto cuando ayude a reducir las cargas sociales. Incentivamos el empleo y ayuda al fisco. Ahora, que y hemos escuchado mucho, no crean que no, hemos escuchado mucho. Hemos escuchado qué pasa con el cajero automático, con las transferencias menores de ciertos montos para no afectar. Creo que don Gerardo Corrales dice que si se quitan los cajeros automáticos, si se quita algún tipo de transferencia para la gente más humilde, solo es el 5% de ese impuesto. Bueno, ahí hay una propuesta. Yo agradezco a don Gerardo ser concreto en eso. Que si una empresa dentro de sí misma hace una transferencia a su planilla y otra para otros insumos, que si le cobran doblemente o si hace una retención del IVA, que si eso se le cobra. Hay todo un equipo técnico en la parte de Hacienda que está en esos procesos. Pero primero también tienen que ser sujetos a una validación y acuerdos políticos. Pero estamos en esos procesos de escucha. Entendemos que eso es mejorable. Hemos escuchado mucho sobre el tema de bienes inmuebles también. Es una recomendación también de un órgano serio como la OCDE, pero también estamos escuchando a la ciudadanía. En fin, estamos enriqueciendo y conversando, sabiendo que tenemos que llegar a esa negociación con el fondo, pero como país creo que tenemos que verlo como un proceso de depuración frente a algo necesario, no opcional, necesario. Perdón, creo que no te respondí la primera. Una repregunta nada más con esa, ¿el porcentaje en sí sería negociable o ese sí, digamos, estaría más fijo? Bueno, nosotros hemos puesto sobre la mesa lo que consideramos balanceado, razonable, e igual, si por ahí alguien dijera quítelo del todo o baje, habría que ver cómo compensamos, porque aquí hay un tema de la trayectoria general de nuestra deuda. Lo peor que nos puede pasar es que pasemos el tránsito de una reforma de este tipo sin lograr sus objetivos y que quedemos, como dicen popularmente, a medio palo o a medio camino. Esto tenemos que hacerlo bien. El otro era sobre los activos. Sí. Lo que está sobre la mesa, aparte del gobierno, es BICSA, FANAL,
su concesión o venta, depende qué genere más ingresos, y terrenos ociosos o propiedades ociosas del Estado. Un tema importante acá, si alguien también de los congresistas considera que hay algún otro activo que es sujeto a la venta, puede proponerlo. Yo también en mi propuesta estoy siendo consecuente, como lo he procurado hacer todo este tiempo, con lo que yo comprometí en campaña. Y yo he procurado, y creo no haber salido de eso, salud, de quedarme en lo que yo me comprometí en campaña porque fue mi contrato con los ciudadanos. Si hay congresistas que quieren proponer algunas ventas, eso está en el derecho de enmienda de las y los congresistas. Ahora, hay otras opciones interesantes que también se están valorando y que es parte de lo que el equipo económico, con apoyo de otros consejos, está en proceso de construcción y que nos podría dar otros márgenes. Pero bueno, algunas de esas cosas están en construcción. Continuamos con Crisia Chacón, de Repretel. Buenas tardes. Señor presidente, mi pregunta específica es con respecto a la discusión que existe en la Asamblea Legislativa con respecto al cobro de marchamo de este año. Ya el Ministerio de Hacienda advirtió que el rebajo del marchamo pues sería un golpe severo para las finanzas públicas del país. Me gustaría conocer cuál es su posición específica con respecto a este tema. Es una situación complicada. ¿Por qué? Porque el marchamo financia algunas cosas importantes del país, como son las carreteras. La inversión en carreteras, y don Rodolfo Méndez lo ha planteado así. El no hacer el cobro del marchamo generaría un, comillas, hueco ya mayor del que tenemos hoy. Entonces, en principio, no nos parece que sea la mejor medida a adoptar. Ahora bien, esa palabra, como es una ley, la tienen las y los diputados. No obstante, yo tengo que cumplir con decirle a las personas, podemos tener una reducción en esas materias de marchamo, pero ver una afectación severa en la red nacional de caminos. Pongo ejemplos concretos. Ustedes han visto muchas veces que, y lo tengo muy presente en el caso de Orosi o en el caso de Osa, en Coronado, en Osa, cuando se cae un puente que es de Conavi, puede quedarse completas comunidades como la de Orosi, como la de Huenosa, completamente desconectadas. Y si no hay financiamiento para cumplirle a esas comunidades, después, ¿qué les vamos a decir? Entonces, es una parte de estas situaciones complejas que nos trae todo lo que es acarreado del COVID y toda esta situación. Yo preferiría que eso no fuera un proyecto que avanzara por el impacto que genera en las finanzas públicas. Apuesto más a que podamos reactivar la economía en la ruta que estamos, y en la ruta que estamos es manteniendo durante octubre y esperamos hacia adelante las actividades, siguiendo traer las líneas aéreas para activar el turismo y el encadenamiento de restaurantes y demás, porque sí necesitamos urgentemente mover la economía y por eso estamos abriéndola. Y retomando el tema de las negociaciones con el FMI, una de las principales críticas que se le hacen a estas propuestas es de un desbalance que está más cargado por impuestos que del tema del recorte. Bueno, usted ya se ha referido respecto a este tema, pero me gustaría saber, señor presidente, que si usted del 100% de las propuestas que se le va a hacer al FMI, si usted podría decir cuánto porcentaje estaría inclinado hacia el recorte del gasto público y cuál porcentaje sería entonces de la carga de impuestos. Al año 4, uniendo medidas temporales y permanentes a ese momento, es de 50-50, contando la regla fiscal, que eso es muy importante. Alguna gente va a decir, no, pero es que usted hace trampa porque la regla fiscal la pasaron en la reforma del año 2018. A ver, si eso no se hubiera pasado, nuestra situación sería más crítica. Si eso no se aplica y no tuviéramos la voluntad como estamos teniendo de aplicarla, la situación sería realmente crítica. E incluso estamos yendo por debajo de los márgenes que la propia ley nos permite en materia de contención del gasto. Además, ustedes saben, no vamos a hacer aumentos salariales
en el sector público en estos periodos. Hemos hecho la propuesta de quitar la exoneración al salario escolar también. Y tampoco son cosas que uno diga que, porque estamos hablando de vidas y trabajadores, pero es necesario en este contexto. Hay otros mitos que también creo que es importante, porque yo he escuchado muchas cosas como que vuelvan a las pensiones de lujo, que es una barbaridad. Ustedes mismos saben que en diciembre del año pasado pasamos una ley en materia de reducción de pensiones de lujo. Y hay una recomendación de la OIT que señala que más allá del 55% del cobro a una pensión, ya se considera confiscatorio. En la gran mayoría de los casos nosotros ya llegamos a ese nivel. Es decir, hemos hecho todo lo que está en nuestra materia para llevarlo ahí. Ya hemos actuado. Diciembre del año pasado se aprobó la ley que generaba la contribución solidaria en materia del impuesto a las pensiones llamadas de lujo. Entonces, al año 4 hay ese balance. Yo entiendo que, obviamente, al ser los impuestos los más cercanos a las personas, se genera esa situación. Pero también es mi responsabilidad decirle al país, es el punto donde estamos. Es el punto donde estamos y, en verdad, yo quiero que pasemos este tránsito haciendo lo correcto para el país. Perdónenme la expresión coloquial. Yo podría optar por hacerme el maje y ganar oxígeno hasta llegar al otro lado de la orilla. Pero eso es un daño enorme a Costa Rica. Aquí hay que hacer lo correcto. Ahora, que tenemos tiempo, que tenemos margen, ahora tenemos que hacer lo correcto. Y es llevar una propuesta consensuada al fondo, tener esa aprobación, aprobarla en Costa Rica, junto al empleo público, junto al proyecto Pagar, que está pronto a aprobarse, 85 mil millones de colones en ahorro, que nos ha tomado, Pagar se presentó, si no me equivoco, en febrero o marzo, un presupuesto de ahorro, un proyecto de ahorro, vean lo que nos ha tomado. Hablamos de reforma del Estado, de cierre de instituciones. ¿Cuánto tomó cerrar FONAVE? Una institución, casi 2 años, una institución, y que le generara más de 1.500 millones de ahorro al MEP y a FODESAF, casi 2 años. Si nosotros vamos a depender de cosas que trascienden los 19 meses que yo tengo para resolver, nos vamos a ver sumidos en una crisis por evadir el problema de frente. ¿Significa que le zafamos el lomo a reformar cosas del Estado? No. Le hemos entrado. Esas son evidencias. El mismo tema del empleo público es una gran evidencia de eso. Necesitamos que se apruebe. Y seguiremos trabajando para que se apruebe. Y aún en la dificultad, así como hemos sacado adelante la pandemia con las camas, así como estamos haciendo esfuerzos en la educación, yo tengo confianza que esto lo vamos a sacar adelante. Alguna gente dice, es que usted ya invirtió todo su capital político. Bueno, casualmente el capital político es para eso, para meterlo en una inversión que vale la pena. Y la inversión es Costa Rica. Esa es la inversión que vale la pena. Sí, bueno, y finalmente mi consulta va en la línea con respecto a la comunicación de cara a pues, todos los habitantes del país. Señor presidente, ¿usted no considera que haber comunicado las propuestas que iban a presentarle al FMI sin antes haber tenido pues, algún tipo de resolución por parte de la Asamblea Legislativa, que eso le genere críticas de más o un desgaste a este capital político que usted menciona? ¿Cuál sería entonces esa estrategia de comunicación de aquí en adelante? Porque, bueno, se le van a indicar, como usted bien lo dice, es necesario más impuestos, entonces, ¿cómo, bueno, comunicarle eso pues, a toda la población? Depende de cuál es el objetivo final que uno tiene. Mi objetivo es que esto se logre aprobar, independientemente del capital político de nadie, particularmente el propio. Necesitamos que esto se apruebe por el bien del país. Véalo el caso inverso. Si nosotros hubiéramos ido al fondo sin hacerlo público, se nos hubiera dicho que era poco transparente y había secretismo. Yo prefiero mil veces hacer público la propuesta que tenemos y llevar el desgaste de la discusión pública antes de ir al fondo, pero depurarla y que logremos un consenso entendiendo la necesidad,
a que se acuerde algo que después no es transparente porque no se dio a conocer antes, o peor aún, no es políticamente viable. Porque aquí, literalmente en este barco vamos todos, y no solo depende que el Ejecutivo lo ponga en la mesa, yo necesito, y lo digo así, el apoyo de los diputados y las diputadas una vez más, el deber patriótico de hacer lo correcto, por duro que sea, por duro que sea que a ellos y a ellas también les vayan a sus casas a hacerles ruido o dejarles cosas, pero es porque este momento tiene ese nivel de criticidad para el país, es crítico. Voy a ponerles nada más un ejemplo, creo que hubo un reportaje de eso. Se dice que el 60% de las personas desempleadas no fueron las que no terminaron la secundaria. Es un dato muy cierto. La mayor parte de esas personas que no terminaron la secundaria no la terminaron derivado de las consecuencias de la crisis de los 80 en Costa Rica. Porque el sector más impactado en ese periodo, está doña Giselle que me puede, fue la educación. Entonces, hoy uno de los problemas más apremiantes que es el desempleo en Costa Rica es de aquellos niños y niñas y muchachos que estaban en la educación en la década de los 80 y los 90, que no terminaron su educación y que hoy sufren más el desempleo. 1.500.000 personas en ese tiempo. Hoy, hasta el año 2016, si no me equivoco, logramos recuperar los niveles de inversión social y educación que teníamos en la década de los 80. Nos tomó todo ese tiempo, casi todo mi tiempo de vida. 20 años. Más, como 36 años nos tomó, 34 años. Y estamos en el punto donde podemos volverlo a perder. Entonces, lo que decidamos ahora no nos impacta hoy. Lo que decidamos ahora impacta la proyección de Costa Rica en el presente y el futuro. Y aún así, yo tengo muchísima esperanza de que vamos a hacer otra vez, una vez más, vamos a hacer lo correcto, porque es lo mejor. Continuamos con Josué Bravo, de La Nación. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, José. Presidente, usted se ha esmerado en explicar la propuesta como tal, que el país ya la conoce, y se ha esmerado en explicar el efecto a 4 años de la reforma fiscal, en este caso de la regla fiscal, que contiene el gasto, no la recorta más allá de lo que se conoce. ¿Quiere decir que usted no está aceptando que esta propuesta es desequilibrada cuando es a todas luces, desde un inicio, por mucha reforma fiscal que haya 4 años, está inclinada sobre los ingresos? Por 3 colones de ingresos hay 1 colón en recorte al gasto. ¿En el año 1? En el año 2 incluso. En el 3 también. Entonces, usted no reconoce ese desbalance y por lo tanto no estaría dispuesto a sacrificar algo más de recorte al gasto para equilibrarla. Porque si no va a ser imposible, inviable. Eso por un lado. Hay algunas proyecciones, por ejemplo, y a propósito de usted que explica los efectos de la regla fiscal en 4 años, algunas proyecciones de Hacienda que dicen que la deuda pública, que es el disparador del gasto y es uno de los temas que lo tiene al gobierno negociando con el FMI, al 2024-25 bajaría con una parte de estas medidas al 76%. Del PIB. Entonces, el problema todavía a ese año, aún con regla fiscal, va a subsistir. Entonces, ¿cómo negarse, por lo menos, a explicar o abrir la posibilidad de equilibrar esta propuesta? Eso por un lado. José, esa es una muy buena pregunta. Por eso yo hablo del año 4. Ciertamente, si uno ve el año 1, hay un importante aporte de impuestos. Pero al año 4, cuando cierran las medidas temporales, el balance es equitativo entre gastos e ingresos, aproximadamente. Incluso creo que es un poco mayor en materia de gasto, considerando la regla fiscal. Ahora, eso tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser que nosotros necesitamos cambiar la trayectoria de la deuda de golpe, rápidamente. Porque si no, va a seguir su trayectoria creciente. Necesitamos darle un golpe para bajar. Y eso necesita tomar, eso es una acción pronta.
Por eso les ponía los otros ejemplos. Y pongo el ejemplo de los activos. Imaginemos que vamos a vender cualquier activo grande del Estado costarricense, ustedes pónganle el nombre. ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? Incluso yo me cuestiono si avanzar en uno de esos procesos por la legalidad y por los procesos que involucra, siquiera se vería en mi administración, por todo lo que conlleva. Y puse solo un ejemplo de algo que era comparativamente mucho menor, como es FONAVE. Y FONAVE lo hicimos incluso por eficiencia, porque hoy se entregan mejor las becas. Pero algo que era diminutamente menor, tomó mucho tiempo y esfuerzo. Entonces, ahí hay una discusión también de la viabilidad de hacer las cosas, sin que signifique que yo me cierro absolutamente a esas opciones. Pero yo necesito una solución que me resuelva, y le resuelva a los costarricenses. Entonces, necesitamos golpear la trayectoria en el presente, inmediato, cercano. Y después, en efecto, la propuesta, yo concedo eso, al inicio puede ser más desbalanceada en ingresos, luego se balancea en materia de gasto, pero logra conforme el tiempo corregir la trayectoria de la deuda. En efecto, en el año que mencionas, en el 2024, está en el orden del 74, 76, pero ya al final del periodo, en el 30 creo, si no me equivoco, 34, está al 50 y ya es una economía sana. Pero incluso en el 24 lo que espera tener es un déficit primario con superávit, más bien un superávit primario. Y ya eso es otra señal de unas finanzas públicas sanas. Y si eso lo vinculamos con abaratar el costo de nuestra gigantesca deuda, heredada también, valga decirlo, de que si nos endeudamos es para cambiar deuda cara por deuda barata, pues lo que estamos buscando es darle viabilidad al país, no solo mañana, sino en el corto, mediano y largo plazo. Ahora, somos gente, por un lado sensata, y gente que entiende la correlación de fuerzas en el Congreso, y anuentes y dispuestos a conversar. Pero los términos de la conversación los da la situación, la realidad. Presidente, es difícil entender la trayectoria de la deuda después del 2024-25 cuando las medidas temporales que generan más ingresos, en este caso las transacciones bancarias, por ejemplo, terminan en ese año. No sabemos qué puede pasar más allá. Eso es una duda. Por lo visto, usted no quiere explicar qué puede sacrificar en este balance que se trata de buscar en la negociación que está haciendo en este caso con los diputados. Se lo dejo a su criterio si lo quiere responder. Tengo dos preguntas. Está la discusión de empleo público, usted lo puso en el tapete hoy sobre la necesidad de hacer esa reforma, pero solo afectaría a los futuros empleados. Las remuneraciones, los pluses salariales, son uno de los disparadores del gasto público. La OCDE lo ha mencionado así. En el 2018 el balance estaba por encima del 50% del gasto público en cuanto a remuneraciones. Y este texto excluye a los actuales funcionarios públicos. ¿Usted estaría valorando la posibilidad de incluir en esta discusión a los actuales funcionarios públicos? Eso por un lado. En el tema del IBI, usted dijo que el paquete de impuestos no iba a afectar a las personas más pobres, pero es difícil entender cómo una persona de bajos ingresos, pensionada puede ser, que tenga una casa de 30, 40 millones de colones, no va a salir afectada con este impuesto. ¿Cómo generar un efecto menor en estas personas? La única alternativa uno creería que puede ser una exoneración. Entonces, eso viene a la discusión que uno puede encontrar en la calle, en cualquier sitio público del país, de por qué sacrificar la parte de impuesto. No estoy diciendo que no es necesario en esta propuesta integral que se debe de lograr con el Fondo Monetario Internacional, pero ¿a cambio de qué? Si algunos entendidos en economía, en la materia, dicen que se mantiene el statu quo del gasto público, remuneraciones, transferencias, etcétera, 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 y no vienen las reformas estructurales. De nuevo, gracias, José, por la excelente pregunta. Lo primero a la que yo estoy dispuesto a sacrificar lo necesario para que Costa Rica no se vea en crisis.
sin sacrificar mis principios y sin sacrificar el Estado Social de Derecho. Pero más allá de eso, estoy dispuesto a sacrificar lo que sea, porque yo no quiero ver este país sufrir más allá de lo que ya ha sufrido con la pandemia y el desempleo. Entonces, sí, estoy dispuesto a profundizar esos diálogos, pero no a costa también de profundizar un daño a este país. Pongo un ejemplo radical. Si usted me dice, ¿está dispuesto a hacer una reducción de 50,000 empleos para que yo le pase el plan fiscal? Y yo le digo que sí. Y usted me dice, bueno, ¿son los 50,000 empleos de la caja? Yo le diría no. Pero eso es lo que tiene la caja, 54,000 empleados. Entonces ahí yo diría no. Pero sí estoy dispuesto a hacer lo necesario para que el país no sufra. Sobre impuestos como valor agregado, perdón, como bienes inmuebles, estoy dispuesto a que se hable. Eso no es una discusión cerrada, pero entendiendo que ese impuesto tiene un aporte a la meta y que si por ahí no fuera que lo vamos a lograr, lo tenemos que lograr por otra parte, incluso por el lado del gasto, pero tendríamos que ver dónde específicamente. Y yo creo, Josué, yo lo pondría en dimensión. A ver, y yo creo que es justo. Nosotros hemos nominalizado todos los pluses. No hemos creado un solo plus. Al contrario, nominalizamos todos los pluses. Nosotros no negociamos convenciones colectivas hacia atrás para hacer esto. Nosotros no creamos ese aparatajo, por lo menos nosotros en estos 2 años. Incluso en los últimos, no creamos ese aparataje, pero hoy tenemos que resolverlo. Ya hay al menos 6 instituciones sin contenido presupuestario que fueron cerradas, una cerrada más y otra minimizada, como fue el caso de Habdeba. Entonces, a eso, el ejemplo que daba de las pensiones de lujo, se pasó esa ley en esta administración y se limitó. Y estamos proponiendo quitar las exenciones y estamos proponiendo el tema del salario escolar, hacer esa reducción. Tampoco estamos proponiendo despidos masivos porque vemos la importancia de los servicios públicos y también si hay una ventaja que es la que genera cierta crispación hoy en el debate público y privado, es que en el sector público hay estabilidad laboral, por lo menos ahora. Si no hay reforma fiscal, no habrá... Si no hay reforma, de acuerdo con el fondo, no habrá estabilidad laboral, tampoco en el sector público. Hay que ser claros en eso. Presidente, la pregunta es si está dispuesto a incluir en el texto o valorar la posibilidad de incluir a los actuales funcionarios públicos en un salario global, no me la ha respondido. El salario global está incluido. Y quiero terminar con esto, disculpe, presidente. Usted en septiembre del año pasado, cuando celebró por primera vez en su gobierno la independencia de Costa Rica y de Centroamérica, usted habló de modernizar, remozar, reformar el Estado Social de Derecho. Yo creo que eso no está en discusión, de continuar con el Estado Social de Derecho. Las reformas estructurales que proponen algunos es encaminado a hacerlo más eficiente. Digamos que por cada colón que se invierte, se mire, digamos, en los efectos en la calidad de servicios públicos. Por ejemplo, yo creo que ese no es el fondo, no sé si... No, en eso estamos, Josué, en eso estamos alegremente juntos, en eso. Ahora... Empleo público. Empleo público. Estamos de acuerdo con el salario global, es algo que hemos propuesto. Ahora la discusión surge si aplica de manera, si se puede aplicar a los nuevos o si se puede aplicar con a quienes ya estaban. Yo particularmente veo 2 cosas allí. Una, como exministro de Trabajo, que eso abriría un frente legal sobre los temas de derechos adquiridos, que yo sé que está en el ámbito de la discusión, pero eso no terminaría de resolverse con el proyecto de ley, eso probablemente terminaría resolviéndose en un litigio. Y yo le digo a mí, yo creo que a doña Giselle también, con que un litigio en esa materia fuera favorable, podría convertirse en 350,000 litigios favorables en esa transformación. Además de que, pienso yo, si yo quiero soluciones viables, podría restarle viabilidad a la tramitación del expediente.
Yo quiero que ese expediente sea realidad. Ya de por sí ha tenido muchas complejidades. Y terminan, y además de paso, terminan endosándonos a nosotros. Nosotros vamos con un proyecto y que no, que esto sí, que esto... Nosotros, ese proyecto tiene las recomendaciones de los expertos de OCDE y muchos expertos internacionales de cómo tiene que hacerse la organización de un sector público eficiente. Más que estudiado. Ya ahora lo que corresponde es dictaminar el texto y aprobarlo. Y eso está ahí a la vuelta de la esquina para ser aprobado este año. Este año podríamos tener Hacienda Digital, el proyecto Pagar para bajar la deuda, podríamos tener empleo público, podríamos tener los temas de las anualidades, reformas, que podríamos tener, fíjese usted, la reforma Lina, que ya también está dictaminada para modernizar nuestra educación. Todo eso está ahí en fila. Esa es una reforma al Estado Social de Derecho a poquitos. Doña Giselle ya tiene la reforma para poder reclutar mejor los maestros y las maestras. Ahí vamos. Gracias. Gracias a usted, José. Muchas gracias. Continuamos con las consultas regionales. Noticias Edgar Chinchilla, consulta al señor presidente. ¿Tienen previsto sentarse a conversar con los líderes del movimiento huelguista si mañana hay bloqueos? ¿Y si van a ordenar la intervención de antimotines para levantarlos? A ver, yo creo que es que no corresponde y no es de recibo. Yo creo que hemos pasado por alto, y yo no paso por alto, temas como que acá el mismo movimiento que reivindica, llama la paz y llama al diálogo, le tira un artefacto explosivo a un vehículo oficial de oficiales de tránsito. O sea, yo no entiendo cómo se puede hablar de diálogo y de paz y hacer eso en un mismo movimiento. O violentar la libertad de tránsito en un momento donde el turismo tiene que activarse, la producción tiene que seguir y el país tiene que avanzar. Entonces yo llamaría a la reflexión por parte de esos actores. Mundo Escazú consulta a la ministra de Educación Giselle Cruz. ¿Cómo va el proceso de reapertura de institutos privados de educación técnica, ya que indican que tienen aprobados los protocolos tanto del MEP como del Ministerio de Salud? Sí, la resolución MEP, Ministerio de Salud, está vigente. Mientras se mantenga vigente esta resolución, no hay clases presenciales. Es cierto que hay un protocolo presentado donde ya está aprobado para el momento que podamos otra vez reanudar la presencialidad, ya contarán con ese protocolo aprobado. Muchas gracias. Antes de finalizar esta conferencia de prensa, veremos un video explicativo de cómo funcionaría y cómo podrán acceder a los contenidos del programa Aprendo en Casa. Clases de la escuela y el cole llegarán a las 7 provincias, porque ahora las clases también se verán por tele. La televisión abierta nos ayudará a alcanzar a la mayor parte de la población estudiantil, especialmente quienes no poseen dispositivos tecnológicos ni conectividad. Todos los contenidos serán supervisados por el equipo técnico del Ministerio y producidos con la colaboración de Repretel. Aprendo en Casa estará al aire a partir del 5 de octubre. El proyecto televisivo Aprendo en Casa es una iniciativa público-privada, concebida y puesta en marcha por Grupo Garnier, un grupo de empresas de comunicación con 100 años de experiencia en Costa Rica. La producción de todos los contenidos estará a cargo de 60 profesionales del MEP, incluyendo más de 30 docentes. Nos vemos en clases por tele. En octubre, reforzamos las clases, porque llega Aprendo en Casa. ¡Hola, niños, niñas y jóvenes! Soy Niña Laura y vamos a aprender muchas cosas en matemáticas, ciencias y español. Hey kids, preparen cuaderno y lápiz. You will learn to speak English with me, Teacher Graven. Right, Charlotte? Lecciones diarias de primaria y secundaria impartidas por más de 30 docentes. Yo soy la profe Jessica y conmigo descubrirás un mundo de grandes personajes. Una opción del Ministerio de Educación Pública para mantenerte al día con tu aprendizaje. Cada día, una asignatura diferente que aprenderás de forma divertida. ¡Unite a nosotros! You are going to learn. Juntos
en familia. Aprendo en Casa, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, por Canal 4. Las clases inician el 5 de octubre. Si en tu zona Canal 4 no está disponible, puedes verlo por Canal 11. Damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes recordarles que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones puede visitar el sitio presidencia.gob.cr/alertas. Agradecemos la participación en esta conferencia del señor Presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada, a la Ministra de Educación Pública, la señora Giselle Cruz, al Jefe de Operaciones de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Sigifredo Pérez. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes.